Del doctor Pedro García Núñez, presidente municipal sustituto. Se procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, por lo que cedo la palabra al presidente municipal sustituto, doctor Pedro García Núñez, para dar lectura al primer informe de gobierno sobre la situación que guarda la administración pública, los avances y los logros del Plan Municipal de Desarrollo en relación con sus objetivos, estrategias y líneas de acción. Adelante. A pesar de enormes retos, hemos logrado salir adelante como equipo, colocando a un lado las necesidades personales en aras de un fin más elevado, es decir, el bienestar de este municipio que es Zacatlán. Primer eje, gobierno para el bienestar social de la población. Al iniciar esta administración, nos propusimos mejorar la calidad de vida de la población de Acatlán y lo estamos logrando a través de trabajo en las áreas que impactan directamente en el desarrollo social y humano de nuestra población. Para beneficio de nuestra comunidad escolar, iniciamos la construcción del techado en el área de educación física y usos múltiples de la escuela primaria Licenciado Benito Juárez en el centro escolar, en la que estamos invirtiendo 2,675,498 pesos. El día de hoy confirmo e informo a ustedes que en próximos días se inaugurará las oficinas de Relaciones Exteriores en nuestra cabecera distrital y con ello la ciudadanía de esta región se evitará los traslados a la capital poblana para el trámite de sus pasaportes. Vamos a hacer todo lo imposible para lograr que nuestra cabecera cuente con ese servicio médico forense, SEMEFO. Ya que es muy triste y lamentable que después del dolor que tienen los familiares todavía tengan que batallar con ese trámite. Y eso sí, a mí me da coraje, tristeza, porque somos cabecera distrital. Todos esos servicios los debemos de tener aquí, cerca de nuestro municipio, cerca de nuestros ciudadanos. Quiero decirles que mi gobierno es para servir al pueblo, no para servirme del pueblo. ¡Que viva Puebla y que viva Acatlán! Muchas gracias.